Bienvenidos y bienvenidas a la primera lección del módulo, la inserción social de la inmigración. En esta primera lección abordaremos los flujos de migraciones internacionales, sus características en el siglo XXI y los modelos de su gestión. Migración hace referencia a los desplazamientos de población de un territorio a otro. Cuando este desplazamiento implica trasladarse a otro país, hablaremos de migraciones internacionales. Según la Organización Internacional para las Migraciones, en 2020 se estimaban 272 millones de migrantes internacionales en el mundo, con una proporción del 47,9% de mujeres. De acuerdo con el mapa, estos flujos migratorios tienen como destino Estados Unidos, Canadá, Europa Occidental y los países del Golfo Pérsico, entre otros. Las principales regiones de salida son América Central y Latinoamérica, África, el Indostán y el Sudeste Asiático. Estos intensos flujos migratorios tienen diversos efectos. Si nos centramos en las sociedades de recepción, estos flujos migratorios suponen un nuevo sector de la población, un aumento de la heterogeneidad social, cultural y étnica y plantea la cuestión de su adecuada inserción. De acuerdo con los flujos que hemos comentado, son los países del Golfo Pérsico, América del Norte y Europa Occidental, entre otros, los que tienen una mayor proporción de personas nacidas en otro país. De acuerdo con Castell y Miller, 2004, las migraciones actuales se caracterizan por cinco rasgos. Globalización. Cada vez más zonas del mundo están implicadas en estos movimientos de población. Diversificación. Estos flujos migratorios son heterogéneos. Trabajadores, refugiados, familiares, con diferentes situaciones jurídicas y sociales. Aceleración. El volumen de migrantes ha aumentado en las últimas décadas. Igualmente, se constata una mayor presencia de mujeres en todos los flujos. Finalmente, politización las migraciones y su gestión se han convertido en un tema central de la agenda política. Tanto en América del Norte como en Europa, el modelo de gestión de la inmigración ha sido la asimilación, un proceso de dos o tres generaciones en el que los inmigrantes adoptaban la lengua, cultura y costumbres de la sociedad de recepción al tiempo que mejoraba su situación social. Desde el último tercio del siglo XX se cuestionó el modelo asimilacionista. En los países anglosajones se sustituyó por un modelo multiculturalista. En Europa pasó a hablarse de integración. La idea central y común de ambas fórmulas es que la inserción social, la igualdad de trato, no puede tener como contrapartida obligatoria la renuncia a la cultura de origen. En las últimas décadas, varios temas focalizan los debates sobre la inmigración. Así, se habla de los problemas de integración de los inmigrantes en general. Sin embargo, estos problemas se centran en colectivos y descendientes de inmigrantes con rasgos en común, pobreza, segregación urbana y una identidad connotada negativamente. Sería el caso de los descendientes de magrebís y subsaharianos en Francia, de turcos en Alemania o de mexicanos en Estados Unidos. Otro factor sería las políticas crecientemente restrictivas ante la entrada de inmigrantes y refugiados. Igualmente el creciente recelo social frente a los y las inmigrantes, muy alentado por los partidos de extrema derecha, por razones culturales, nacionalistas, excluyentes y electoralistas. En este vídeo hemos visto los principales aspectos de las migraciones internacionales en el mundo actual. Las siguientes sesiones están dedicadas a la situación en España.